cosas. Pero no quiero hablar yo a nivel técnico, a nivel profesional de esta película, porque realmente no soy yo un conocedor ni un crítico del séptimo arte. Para eso, para hablar de lo que representa la película Red Avispa, tengo en este programa a dos jóvenes, dos realizadores de audiovisuales, de cine, directores, gente con conocimiento y que además, si mal no me equivoco, me han dicho mi producción, están preparando una respuesta a esta película. Bienvenidos a Hola Otra Hola por primera vez, el señor Jorge Barbosa y Luis Miguel Lea. Hola, bienvenidos. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por permitirnos conversar sobre esta película que yo he catalogado como el último bodrio de Netflix. No sé ustedes qué piensan, cuál es su visión profesional de lo que ha sucedido aquí, por favor. Bueno, es difícil ser como imparcial y ser político al ver algo tan doloroso, porque nosotros, como tú lo dijiste, no es que estamos preparando una respuesta para la película, pero sí tenemos varios años escribiendo un guión sobre los hermanos al rescate y el concilio cubano, ¿verdad? Sobre el gran crimen que ocurrió el 24 de febrero del 96, cuando mataron no solamente a esos cuatro valientes pilotos, sino también la esperanza de libertad que tenía el pueblo cubano, que era el concilio cubano en ese momento, ¿verdad? Y sí, nos cayó como un balde de agua fría y, como te podrás imaginar, cuando vimos a nuestro compatriota ahí, nos dio dolor. Él trabajó, yo he trabajado con él, él trabajó con nosotros en un video en contra del régimen venezolano. Uh-huh. Yo sé que él es anticomunista, lo sé, pero también sé que aparentemente este señor director, según no, estoy lucubrando, ¿no? Uh-huh. También he visto que él no le ha dado promoción en sus redes a la película, entonces yo me imagino que, no sé si estará arrepentido, pero sí nos dio un poco de dolor eso. Yo creo que todos a nivel de promoción se han quedado callados. Yo creo que el elenco, cuando vio el film, dijo, esto es una porquería, pero soberana, realmente, yo te digo. Porque sí, a nivel de promoción no hemos visto a nadie hacer una buena campaña para pedir o para promocionar que la gente vea la película. Sí, nuestra película, y quiero dejar a Jorge, la película que queremos y vamos a hacer, y ahora digamos que si teníamos ganas de hacerla, para nosotros es un compromiso muy grande, limpiar el honor de una organización como Hermanos al Rescate, que es una organización pacifista, sin tonos políticos absolutamente. Nuestra película no es ni de izquierda ni de derecha, es simplemente contar la historia de héroes que fueron asesinados. Atenerse a la verdad, a los hechos y contar la realidad. Exactamente. Bueno, porque, pues gracias por eso. Yo no sé cómo se sentirá la mamá de, por ejemplo, de Mario de la Peña, que prácticamente es como si le hubiesen dicho el narcotraficante a su hijo. Entonces, sí nos cayó muy mal, muy, muy mal. Todo. Jorge, ¿por qué los actores que quizás tienen otra visión política se prestan a este tipo de personaje? ¿Por qué los actores, y más los actores que tienen una carrera, que tienen un reconocimiento, por qué no dicen no? ¿Por qué no rechazan este tipo de oferta? Bueno, eso es algo difícil de responder, pues no me puedo poner en sus zapatos o bajo qué circunstancias, presiones o situaciones están, pues. Lo que sí puedo hablar es por mí, y yo por mí te puedo decir que no hay cantidad de dinero en el mundo que me haga trabajar en algo así. Primero, yo en lo personal me siento ofendido. Te voy a comentar la escena que más me ofendió de la película. Por favor. Es la parte en la que René González, Edgar Ramírez, uh-huh, está hablando con su esposa de la cárcel, describiéndole cómo es la cárcel en la que lo tienen, como si estuviera sufriendo en una cárcel de Estados Unidos, mientras hemos entrevistado a personas en cárceles de Cuba que les dan de comer cuando les dan de comer comida con gusanos, carne podrida,
que no ven la luz por ninguna parte, maltratos, esa parte me indignó demasiado. Y disculpa si se me quiebra la voz cuando te lo digo, porque es muy fuerte para mí. Yo siento que yo conozco a todos esos personajes porque tenemos mucho tiempo investigándolos y mucho tiempo aprendiendo de ellos. Cuando personas como ustedes, que llevan mucho tiempo tratando de crear una historia que se apegue a la verdad, ven esto precipitado, esto hecho evidentemente para dar una imagen equivocada de la realidad de Miami, de la realidad del régimen cubano y de la realidad de los cubanos de a pie y de todos los latinoamericanos que en este momento sufrimos la mano del castrismo. Ahí sumo a Nicaragua, sumo a los venezolanos, sumo a todas las naciones que ahora mismo están siendo desestabilizadas por la mano peluda del castrismo. Ustedes sí. Ver esto después de tantos meses y tanto tiempo de trabajo para hacer algo serio, ver cómo sale esto, me imagino que los indigna, pero también que dicen, oye, teníamos que habernos apurado un poquito más nosotros. Bueno, yo creo las dos cosas. Esto me ha dado más fuerza para seguir adelante con más gallardía y ir mucho. Me ha dado más fuerza. Yo te digo que haber visto que salió esta película, ahora me dice, ahora no hay excusas, ¿no? Ahora hay que hacerlo sí o sí. O sea, hay que, así sea lo último que se haga y que suene dramático, pero es que nosotros esto lo tomamos como algo personal. Es no un compromiso como una cuestión moral. Económica o de carrera, sino que ya es algo. Uno tiene que hacer una película que se muera por hacer, que se muera por contar. Y yo me muero por contar la historia, porque yo no sé qué tanto sabes sobre el tema de Concilio y los hermanos al rescate, pero es algo que enterraron. Mucha gente no sabe todo lo que pasó. Por decirte algo, el doctor Leonel Morejón, que fue uno de los líderes, prácticamente el líder del Concilio Cubano, fue nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz. Es una persona que es probablemente el líder de derechos humanos más desconocido de la historia de la humanidad, y es porque los intereses de malvados, no voy a decir de quién, entierran estas historias para que no se sepan. Entonces nosotros estamos desesperados porque se conozcan las historias de estas personas, de estos pilotos, por ejemplo, de un chico como Mario de la Peña, que de verdad que cuando tú, ojalá tengas la suerte de leer el guión cuando estemos ya completamente finalizados. Mario de la Peña es un muchacho tan noble que yo quiero decir esto rápido, si espero no estarte gastando el tiempo. Pero no, por favor. A Mario le preguntaron en un programa de radio, le preguntaron, Mario, ¿qué le...? Fue en Radio Martí, si no me equivoco, ¿verdad, Jorge? Le preguntaron, ¿qué le dirías tú a ese piloto que te puede tumbar, que te está escuchando ahorita porque en Cuba escuchan Radio Martí? Y Mario de la Peña le dijo, oye, yo soy cristiano y le diría que lo perdono, yo te perdono, dispara, dispara porque tú no eres libre. Y como cristiano te perdono, así que dispara porque tú no eres libre y lo sé porque estoy luchando por tu libertad. Entonces, ese tipo de personas, todas las personas envueltas en esta historia, se rompió el molde cuando nacieron, no hay como ellos. Ni como José Basulto, ni como Leonel Morejón del Concilio Cubano, y como muchos otros, como las más de 30 personas que murieron en el hundimiento del 13 de marzo del remolcador. Ajá. En nuestra película sale eso. Es que se muestra realmente lo que sucedió y por qué pasaron las cosas. No, es que evidentemente esta película tiene una tendencia fuerte, radical de izquierda, porque no se habla de las vidas que salvaron los hermanos al rescate. Se trató todo el tiempo de convertir a Hermanos al Rescate en una organización terrorista, traficante de droga, problemática, que no respetaba a la aviación civil, las normas de la aviación civil, a Basulto como reclutador de todos los pilotos y demás, lo trataban como si fuera un mafioso. O sea, realmente yo te digo la verdad, Ramón Saúl Sánchez también es mencionado como un terrorista dentro de la película. O sea, es irrespetuosa, es difamatoria. Yo creo que incluso llevaría hasta acciones legales por parte de los aludidos. ¿Podría ser esto? Sí, es muy probable.
Es muy probable porque es difamatorio a nivel técnico, como tú bien lo dijiste. Y de hecho, yo estaba hablando ayer con unos abogados y lo hablaron. Hablaron de que la película tiene algunos caracteres legalmente difamatorios como que pudiesen llevar a una demanda. Bueno, porque pues ojalá así sea. Ojalá así sea. Gracias, ojalá chicos. Sea. Un placer de verdad poder conversar con ustedes. Jorge, Luis, de verdad, un gusto tremendo poder tenerlos y que nos cuenten de este proyecto. Que para cuándo más o menos tienen alguna idea, alguna noción de cuándo podría comenzar. Sí, mira, nosotros estamos aspirando a tener un proyecto listo para presentar el 24 de febrero del 2022, exactamente. Ok. En la conmemoración del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate. Okay. Queremos mostrar una gran diferencia entre lo que es la Red Avispa y la película que estamos haciendo, es que mientras ellos se enfocaron en el punto de vista de los opresores, nosotros nos estamos enfocando en el punto de vista de las víctimas y de los que liberaron y salvaron a más de 4.000 personas en alta mar. Bueno, pues esperamos esa producción y esperamos, por favor, también que nos vuelvan a conversar cuando estemos más cerca y nos cuenten todo cómo va y los actores y todo, ¿ok? Este programa es de ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias. Qué bueno que los venezolanos se imbriquen en el tema cubano, realizadores venezolanos con vasta experiencia en pos de lavar la honra del exilio histórico y de las organizaciones del exilio cubano.